Sobre este eje, se propone construir un corredor exclusivo para que circule el metropolitano y se intercepte con alimentadores que van hasta San Miguel. El corredor metropolitano estará abarcando 10 paraderos en la segunda etapa. Este proyecto tendrá un trayecto de 10 kilómetros, empezando en la estación metropolitana y culminando en la estación José Granda. Siendo así, más de 2 millones de beneficiados con este corredor y a su vez se ahorrarán aproximadamente una hora diaria para trasladarse a sus centros laborales y hogares.